Cuénteme un poquito, ustedes son de electrónica, ¿verdad? Yo soy el profesor Julio Chicana. ¿Son estudios generales o son de electrónica? Estudios generales. Estudios generales. Sí, pero todos somos de la Facultad de Electrónica. Que no sé si es correcto la información, pero decían que estudios generales ya pasan a facultad otra vez. ¿Algo saben de eso? Porque si no, tendría que estar dependiendo de estudios generales. Antes la facultad, todas las facultades tenían sus propios cursos, pues de física 1, física 2, matemática 1, matemática 2, etcétera, ¿no? Todos los que son de formación general, dependían de facultad. De ahí pasaron a estudios generales y han hecho un sancochado ahí, porque se supone que todos deberían tener el mismo nivel, pero a veces no funciona, pues, ¿no? No funciona. Bien, vamos a empezar. Voy a grabar la clase, ¿eh? Antes de grabar, mejor. Oh, sí, que quede grabado. Ya. Ok, este es el Classroom que voy a usar para la clase nuestra, donde voy a colocar los materiales. Y ya tienen el acceso, no, no tienen el acceso. Con esta clave, con este código, pueden ingresar al Classroom. A ver, ingresen. Ahorita no tengo nadie registrado. Digiten el código y entren a la clase. También se podría poner en el chat, ¿no? Se podría poner en el chat. A ver, vamos a intentar. Está la invitación para el Classroom también, en el chat. Ya, son 14 alumnos. 14 alumnos los que tengo acá. ¿Y cuántos hay? Ya, son 13 alumnos. 13 alumnos en lista. Y aquí tengo acá 21 alumnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay más? ¿Se han agregado? ¿Se han retirado? Yo tengo que manejar este grupo de acuerdo a mi lista, ¿no? De acuerdo a mi lista, por eso es que no podrían estar en el Classroom los que no son de mi grupo horario. Ya, eso tengo que chequear, porque hay trabajos que tenemos que hacer. Bien, veamos por aquí. Novedades.
Nuestro horario, 15, 18 horas, lunes 20, 22. Y acá tengo ya el tema propiamente dicho, física y unidades. Vamos a hacer el introductorio ahora, recomendándoles algunas cosas. Por ejemplo, dice acá, recursos. Entran a esta pestaña recursos. Y ahí les voy a dejar algunos materiales. Por ejemplo, acá dice MOOC, Fundamentos de Mecánica para Estudiar Ingeniería. Es un material de la Universidad Politécnica de Valencia. Está en el YouTube. Ustedes pueden acceder a este MOOC, en donde se ha dictado, en esa oportunidad, se ha dictado en el año 2019, se ha dictado este curso de mecánica básica para la gente de ingeniería, ¿no? Entonces, aquí hay temas que se tratan en el curso: magnitudes, álgebra vectorial, vector de posición, trayectoria, velocidad, movimiento rectilíneo. Pueden sacar acá información. Estos son gente de la Universidad Politécnica de Valencia. Han hecho un curso de física 1. Entonces, estos MOOC son cursos que organizan, por ejemplo, ¿no?, diversas universidades iberoamericanas, tanto de Latinoamérica, España y otros lugares también, ¿no? Podrían ser, organizan cursos dictados por sus profesores y muchos son gratuitos. Al término te inscribes y al término del curso podrías tener una certificación gratuita también. Entonces, hay diferentes cursos donde ustedes podrían aplicar, ¿no? Tanto así como eso de física 1, de ciencias, de matemáticas o también de la ingeniería. Veamos aquí, antes que se me vaya la idea, por ejemplo, hablando de cursos que pueden ustedes llevar, ¿no? Miriadax.net. Miriadax.net. Este también son MOOCs. Antes el Miriada te daba gratis los cursos, pero ahora ya están cobrando. Pero hay cursos que son gratuitos también. ¿Qué pasó acá? Miriada, ah, mirada, no, miriada es. Miriadax.net. Ah. Cursos online España, Miriada X. Ah, no, 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 esto no. Este es de otro. Acá está. Miriadax.net. No sé por qué no quiso cargar si lo estábamos dando. Miren, hay diferentes cursos que cobran, ¿no? Ahora tiene un costo. Pero también pueden ustedes ir explorando. Y por ahí debe aparecer algún curso gratis. Por ejemplo, estoy acá, miren. Para ciencias e ingenierías biomateriales, 0, 0, 0 euros. No te cuesta nada. También hay otros tipos que te pueden interesar. ¿Ya? Puedes ir buscando más cursos. A ver, ¿qué te podría interesar por ahí? ¿Qué es la domótica? ¿Saben ustedes qué es domótica? ¿Qué hace la domótica?
Aquí hay un curso que les puede interesar, mira, Entendiendo MATLAB, conceptos básicos. ¿Ah? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 00 soles. De la universidad española, ¿no? Una de las universidades españolas. Ahorita vamos a ver. Por aquí hay otro sistema de programación multianual. Bueno, es introducción práctica a las simulaciones en ingeniería. Más para mecánica pareciera, ¿no? Metodología avanzada en fisiología celular. Introducción a diseños domóticos. Esto de acá. ¿Qué es la domótica? Como electrónicos, pareciera que ese es algo conocido para ustedes, ¿no? Curso básico de alemán. Y por aquí puedes ir pinchando, pinchando y buscando más cursos. Por ejemplo, ¿no? Esta de aquí de MATLAB. A ustedes les debe interesar llevar un curso, a ver, dictado por qué universidad. Es la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Los españoles están desarrollados ya en lo que es la educación virtual. Aquí todavía dicen, no, tenemos que volver a ¿cómo se llama? La presencialidad, ¿no? En otros sitios ya tienen sus sistemas estandarizados que todo es virtual. Hay también presencial, ¿no? Pero te garantiza, hacen maestrías, doctorados virtuales. Por supuesto, si es que no tienen laboratorios, ¿no? Si hay laboratorios, tienen que ir. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Si quieres aprender los fundamentos de MATLAB, el manejo de datos, la parte de automatización desde esta herramienta, el trabajo con Simulink, Tool, etcétera, etcétera. El contenido de este curso es gratuito. Si quieres optar alguna de las certificaciones opcionales, certificado de superación, etcétera, eso te cuesta. Si tú llevas el curso, te dan un certificado simple que está respaldado Mirada X, etcétera, ¿no? Pero si quieres uno que sea ya firmado por el rey de España, esas cosas tienes que pagar. Entonces, te inscribes, aquí hay una introducción, qué es lo que hace, qué es lo que van a hacer. ¿Cuánto te dura? 8 semanas. ¿Ya? Ah, inicio 30 de junio, esto ya pasó. Fin de 30 de agosto. Hay que ver las fechas, cursos. Pero lo interesante es, aquí está, mira, el contenido, módulo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Bien hecho, tienen ahí su material, cada módulo tiene su material de estudio, sus prácticas que tienen que hacer, su examen, y pasan al siguiente módulo. Y así, así, ¿no? Van avanzando. Al final, gratuitamente se han capacitado con una universidad de otro de fuera del país, ¿no? Hay universidades peruanas también que hacen este MOOC, pero en este caso es del grupo español. Ah, esto es lo que. Mira, uso de la IoT. ¿Qué es eso? Inteligencia artificial, no, el internet, ¿no? Internet de las cosas. Mira, esto podría ser más pegado a ti, ¿no? Uso del IoT para construir tu mismo hogar digital, segunda edición. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? 0 soles. ¿Qué cosa? Esto está dado por la Universidad Politécnica de Madrid. Imagínate, tener un certificado, Universidad Politécnica de Madrid, fulano de tal, tu nombre, ya, pues eso pesa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen acá? Se presenta un enfoque práctico, distintas tecnologías IoT aplicadas al ámbito del hogar con la finalidad de transformarlo en un hogar inteligente. Ya, los electrónicos, ustedes tienen que estar ahí. Haciendo uso del, ¿qué es eso? Podrán experimentar con la fabricación desde cero, tanto de dispositivos IoT como la plataforma de integración. Adelante. Acá te dice qué es lo que van a hacer. Estos están en fecha, ¿no? Mira, inicia el 16 de septiembre hasta el 27 de noviembre, son 10 semanas. ¿Qué es lo que van a hacer? Introducción al Internet de las Cosas, su interacción con el hogar digital, introducción a la programación de ecosistemas con Arduino, arquitecturas y protocolos, etcétera, etcétera. Mira, ahí están los temas. Si ustedes se inscriben, ya le dan acceso a eso y van a ver que todo está bien estructurado, bien hechecito. Es un curso gratis,
de una universidad española, ¿no? Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que al final del curso me presenten un certificado de haber llevado un curso de su interés. ¿Ya? Esa es una nota adicional que van a tener para salvar un cero que pueden haber sacado. ¿Ya? Tienen que presentarme su certificado de haber llevado un curso de aquí, del Mirada X o de otra plataforma que te den un curso gratis. ¿Está bien? Es importante esto, jóvenes, porque ustedes son ingresantes, ¿no? Recién están pisando asistiendo a la universidad. El gran problema es de que en la universidad ustedes tienen que abrir sus ojos al mundo, ¿no? Tienen que tener un panorama, qué es lo que se hace afuera, para que puedan tener una visión de qué hacer en un futuro trabajo de investigación que les pidan hacer. No van a decirles, ¿no? Esperar que llegue el curso y les digan a ustedes, a ver, presente un proyecto de investigación. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo investigar? ¿En qué me puedo dedicar? ¿Ya? Esa es la clásica de los muchachos que agarran y solamente se dedican a su curso, se sacan el ancho estudiando su matemática, su física y todos los otros cursos, pero solamente ahí, ensimismados en sí mismos, ¿no? No tienen visión de mundo. Y mi intención es que ustedes puedan, con esta exigencia, abrir su panorama, ¿no? Abrirse su horizonte. Por ejemplo, ese MATLAB, ya empezar desde cero, ¿no? Primer ciclo, ir sin la presión de tener que aprobar un curso, ustedes van, ¿no? Y de manera gratuita. ¿Ya? Los que quieren pagar, y no mucho también, hay otra página, ¿no? Que es el Udemy. Eso del Udemy, ¿por qué? Porque yo, mis hijos, pues les he puesto, ¿no? A llevar cursos en sus vacaciones, así. Ah, por ejemplo, este de acá dice, ¿no? Consigue cursos desde 37.90, que eso es aproximadamente unos $10, 10, $11, y es por tiempo limitado, dice. Consigue cursos por 10, $11 y termina esta oferta en 6 horas. De ahí sube. Por ejemplo, un curso que está a $11, en precio normal está 50, $80, ¿no? Entonces, siempre este Udemy te presenta así temporadas, como dice acá, finaliza en 6 horas y es la oferta. Y tú puedes llevar un montón de cursos. Un montón de cursos. Por ejemplo, aquí aprende Python. Aprende Python. U otros cursos de programación. No solamente eso. Hay diferentes cursos en diseño, desarrollo, marketing, informática, software, desarrollo personal, negocio, fotografía, música. De todo lo que quieras. De todo lo que quieras. Hay cursos acá. ¿No? Y por $11 o 37 soles, creo que dice, tú podrías acceder a esos cursos. Ahí, aprende, dice, a tu ritmo, más de 204 cursos, dice. ¿No? Y lo bueno de esto es que quien te enseña son los expertos, ¿no? Alguien que domina el tema, pone su curso y, bueno, pues aprende. Por ejemplo, le entras acá y ellos tienen. Curso, algunos videos que son de prueba. Mira la estructura del curso. Las empresas que lo respaldan a este Udemy, ¿no? El contenido del curso son 7 secciones de 74 clases, total 9 horas con 17 minutos. Acá son los elementos básicos, los condicionales, etcétera, son los 7 temas. Y en elemento básico, todos estos son videitos. ¿Cuánto duran los videos? Ahí está. 6 minutos, 6 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Mira, videos cortos, al punto, precisos. Algunos se puede ver, como dice aquí, vista previa. A ver, vamos a ver otro capítulo. El tema de condicionales. Aquí no hay vista previa. Aquí sí hay una vista previa. Más o menos para encaramelarte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Cadena de caracteres, vista previa, vamos a ver, una vista previa. Hola y bienvenidos
a este nuevo video del curso de Python. En este video vamos a comenzar un nuevo capítulo y ahora vamos a hablar sobre las cadenas de caracteres. Muy bien. Bueno, pues a lo largo de todo este curso, lo que llevamos hasta el momento, ya habíamos mencionado anteriormente a las cadenas de caracteres, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que ya hemos visto y además vamos agregándoles temas nuevos que no habíamos visto aún sobre las cadenas. Por ejemplo, mira, si yo creo una cadena, súper sencilla, ¿verdad? Le pongo un nombre. Yo puedo crear una cadena simplemente poniéndoles comillas simples. Y le... Ya, listo. Lo demás ustedes lo ven. Puedo poner cualquier mensaje dentro. Por ejemplo, hola mundo, ¿verdad? Y si esto, pues yo... Ya, entonces, ¿cuánto demora esas clases? Son cursos, clases pequeñas en video. Algo que tú no entendiste, puedes repetir N veces, ¿no? Puedes volver a repetir el video y ya dominas lo que necesitas conocer. Bueno, aquí, como digo, quien está interesado lo puede hacer. También vale, ¿no? Al fin del ciclo me presenta su curso. Profe, yo he llevado en Python. Ya. ¿Qué más? Me preocupa otra cosa también, jóvenes. Ustedes que son cachimbos, todavía muchos, ¿no? Reciben ayuda del papá, ayuda de la mamá, su pasaje, su comida, ¿no? Pero hoy no, pues el tiempo pasa y ustedes van a decir, sus necesidades van a ir creciendo, ¿no? Entonces, ya recibir una propina probablemente le va a quedar muy chico. Cuando tengan que invitar a una amiga especial, van a estar en problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay este Henry que nos están bombardeando en el Facebook. Siempre sale Henry. ¿Han visto esa propaganda? Henry. Hay otras también. No me acuerdo su nombre. Escuchen la propaganda, ¿no? Dice, invertimos en tu educación, comienza a estudiar esto full stack o data science. ¿Y qué dice? Cero dólares te cuesta. Tú puedes empezar a estudiar. Y lo que te dicen es, nos pagas cuando empiezas a ganar $500. Si no nos pagas, si no ganas esa cantidad, no nos pagas. Imagínate la oferta, ¿no? Y así hasta completar $4,000. O sea, este curso dura 3 meses. Te cuesta $4,000, pero te dan la ventaja de que lo lleves y empiezas a pagar cuando ya empiezas a ganar, ¿no? Empiezas a ganar. Y todavía esa ganancia debe ser mayor a $500, porque si no, no te cobran eso. Entonces, mira lo que te ofrece el mercado, ¿no? Pero para acceder a eso, tú tienes que aplicar a un examen. Te dicen, aplica. Te hacen una preparación, una previa de un mes. Te van dando materiales que estudies, te vayas preparando y preparando para el examen. Das el examen y ya apruebas, pues evidentemente ya tienes esa oferta, ¿no? De estudiar y pagar ya cuando empiezas a trabajar. Los temas que están aquí es data science, por ejemplo, ¿no? Lo que tenga que ver con todo lo que es internet, programación de internet y esas cosas. El data science es el nuevo. Bueno, ustedes revisen el material, pero yo les comunico, ¿no? Hay cosas, jóvenes, para poder aprender, para poder estudiar. Qué pobre soy, no tengo plata. Trabaja, pues, ¿no? Trabaja. No hay trabajo. El problema de ustedes es de que ese pensamiento, voy a ser el mejor alumno, el mejor profesional para poder conseguir un buen empleo y ganar un buen billete, ese pensamiento ya pasó a la historia, ¿no? No hay trabajo fijo, no hay trabajo seguro. Alguien que está arriba, mañana más tarde está abajo. Y quien no se adapta a los cambios, muere, ¿no? Eso es la consigna de estos tiempos. Y se habla mucho del emprendedor, ¿no? Hay que emprender, hay que ser innovador. Mejor todavía uno que ha pisado la universidad, ¿no? Tiene cosas que ha aprendido. Si no lo sabe aplicar, está muerto, ¿no? Hay que ser creativos.
Hay que ser creativos. Y en eso ustedes tienen que preocuparse. ¿Y cómo van a ser creativos? Entrando a Facebook, por ejemplo, ¿no? Entrando a Facebook, entrando a páginas que hablen de ciencia en Facebook. En Facebook pueden mirar de todo. Pero a mí me interesa, por ejemplo, entrarle al tema de la poesía. Entro a la poesía. Me gusta un rato, ya. Escucho poemas por ahí, mensajes a la conciencia también. De ahí se me presentan motores, por ejemplo, de la aviación, los últimos motores, o cómo son los nuevos aviones, ¿no? Los diseños, los proyectos futuristas. Y basta que tú le des el clic ahí, como que Facebook sabe cuál es tu tendencia y te va a presentar otro video relacionado. Me gusta conocer también acerca del espacio, cuestiones del cosmos, los avances, el Voyager, el James Webb y todo eso. Entonces, cosas muy, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Y eso es lo que abre la visión, pues sabes qué cosa está haciendo la China, qué están haciendo los americanos, los europeos, ¿no? Y todo ello. Entonces, cuando tú tienes visión de mundo, empiezas a fantasear, pues empiezas a soñar, empiezas a proyectarte. Te van a jalar física 1, te jalarán física 2, te jalarán las matemáticas, ¿no? Pero tú dices, está bien que me jalen, aprenderé más, pues, ¿no? Pero ya no me va a jalar ya no volveré a probar con la nota mínima, sino que tendría que aprobar con la mayor nota, ¿no? Está bien. ¿Y quién se dedica? Bueno, pues no será jalado nunca, ¿no? Pero tiene que esforzarse. Y la idea es de que las oportunidades para ustedes como estudiantes de ingeniería es bien amplio, es bien amplio. El Estado peruano necesita promocionar a sus cuadros, pues, ¿no? A sus profesionales. Entonces, ¿qué hace el Estado peruano? Tiene que financiarles a sus estudiantes, a sus mejores alumnos, los financia. Hay programas de pregrado y programas de posgrado. Por ejemplo, que ustedes cuando estudien, o podrían aplicar ya mismo a irse a estudiar en el extranjero un pregrado. O cuando terminan la carrera, pueden ir a hacer una maestría, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Entran al PRONAVEC y son buenos alumnos, muy buenas notas, entonces tendrían la oportunidad de irse a cualquier lugar del mundo. El gran problema va a ser el idioma. El gran problema va a ser su idioma. Si tú eres el mejor de la clase, el mejor estudiante, tienes 20 en promedio final, y no sabes el idioma, ya está, ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Tus oportunidades caen bastante. Mientras aprendas tu idioma, un año del básico, otro medio, otro año del intermedio, otro año del avanzado, tu certificación internacional, 3 años y medio, tendrías que. Lo que quiero decir es que empieza a aprender inglés desde ahora, si es que no lo sabes. O llega a tu certificación internacional. ¿Para qué? Para que aprendas, pues, en la carrera las cosas frescas, novedosas que están, ¿no? Calientitas que se publican, se van a publicar en inglés. Si sabes y dominas el inglés, ya tienes una ventaja sobre los demás que no saben. Cuando se hace un evento de la IEEE, Intercon y no sé qué, 8 cuartos, ahora pues todo virtual, ¿no? Pero cuando se hacen eventos presenciales o cuando tengan que viajar representando a la universidad, se van a encontrar con gente de otras latitudes en ese congreso mundial, en ese congreso internacional, ¿no? Entonces, si ustedes solamente saben su lengua materna, ya fueron, ¿no? No van a poder hablar con otro investigador de otra latitud del mundo. Pero si lo sabes, sabes hablar tu idioma y tienes, ¿no?, facilidad de palabras, o sea, eres un hombre entrador, te gusta conversar, eres sociable. Entonces, de la conversación nace el interés. Tú aprendes, estás interesado en algo, tú aprendes. El especialista mira tu interés o de repente tus habilidades, puedes haber aprendido cosas, saber cosas. Y por ahí surge el intercambio. Por invitación,
por invitación ya podrías estar en otro sitio, ¿no? Puedes tener una idea ahí fabulosa, novedosa, le causa impacto al quien te escucha y te puede invitar. A fin de año te dice, ven a hacer una pasantía aquí en el lugar. Y te vas a cualquier lugar del mundo. Entonces tienes que estar preparado. Oportunidades van a haber. Las oportunidades hay. El problema es estar preparado. Y el otro es, ¿no? Puedes ser el mejor de tu clase, puedes tener tu certificación internacional, pero si no eres decidido, no eres valiente, te quedas. Te quedas. Hay que ser arriesgados también, ¿no? Eso también ustedes como jóvenes tienen que ser intrépidos, arriesgados. Y cuando estés solo, ¿cómo vas a sobrevivir cuando estés solo? Ya no está la mamá que te va a lavar la ropa, que te va a preparar tu comidita, que llegas a tu casa y te calienta la comida. No, no, nada de eso, ya no, ya estás solo. Entonces, eso también demanda que las cosas básicas tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender a lavar tu ropa, tienes que aprender a cocinar, a hacer cosas elementales, ¿no? Básicas. ¿Quieres comer algo rico? Ya aprende al YouTube y paso a paso sigue las secuencias, pero tienes que hacer. Conclusión, tú tienes que estar enteramente preparado para toda buena obra, Juan. Y eso es mi recomendación para ustedes que están empezando la carrera. Abran su mentalidad al mundo, ¿no? No para ver cosas malas, evidentemente el mundo te va a ofrecer un montón de hasta perversidades, ¿no? Me refiero a que abras tu mundo a las cosas que te van a ayudar a ser el profesional que anhelas ser. Un profesional preparado, capacitado, con visión de futuro, ¿no? Y listo para solucionar las cosas, los grandes problemas de la sociedad. Comentarios, preguntas. ¿Alguien está haciendo su inglés ya? ¿Alguien está llevando algún curso por ahí que les va a ayudar a ustedes tal vez a trabajar, ¿no? No ir así. ¿Qué sabes? No sé nada. Tienes que saber algo, ¿no? Para ganarte un sencillito, algo tienes que saber. En algo tienes que aprender. Entonces, en ese curso de Miriada, por ejemplo, la domótica, ¿no? Y les comentaba a un grupo de estudiantes, les decía, a ver, si tú aprendes la domótica, o sea, diseñar algunas cosas de bajo costo, ¿no? Dices, a ver, ¿cómo es? A ver, Sari, Suri, no sé cómo se llama del. Hay un. Alexa, ahí está. A ver, Alexa dice, enciende la luz. Ah, y se enciende la luz. Entonces, ¿quién no quisiera tener una casa, ¿no? Donde tú entras y con la voz controlas las luces, la intensidad de las luces u otros dispositivos. Entonces, tú podrías diseñar, ¿no? Podrías diseñar un circuito a bajo costo, podrías interesarte dónde compran esos dispositivos que funcionan con ese. Con esa cosa, ¿no? Dispositivos inteligentes. Y puedes ir ofreciendo, ¿no? Ese servicio a tus vecinos, para empezar, a tu familia. Oye, mira, ¿quieres que controlar las luces de tu sala, de tu dormitorio, con la voz? O con tu celular. Y ya tú le haces, ¿no? Le cambia los focos, le hace la instalación, lo que sea. Puedes ir creando tu pequeña empresa, ¿no? Tu pequeña empresa. Se asocian dos, tres estudiantes, pueden hacer su empresa, ¿no? Darle servicio. Todos quieren estudiar, muy bien, se reparten el trabajo, ¿no? Todos ganan, poco aunque sea, pero ya se aseguran un flujo, ¿no? Van creciendo, contratan personal, pero no, contratan personal, su empresa sigue creciendo. Entonces, hasta esa visión de tener de una empresa, ustedes también deben ir ya desarrollándola, ¿no? Antes había un pensamiento estúpido, pues disculpen la expresión, pero es ya sacando los años, ¿no? Te enseñan. Por ejemplo, ustedes saben que en la uni, para ingresar a la uni, ¿qué estudiaban los muchachos?
Estudiaban los 7 días de la semana, estudiaban un día álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, física, química, ya ahí van 6 días. Y el día domingo, seminario, ¿no? Todo un seminario, un maratón de 8 de la mañana a 3 de la tarde, maratón. O sea, toda la vida giran en eso, giran en eso. Especialistas, expertos, lobos en esos temas. Entonces, yo asistí a una charla, a un seminario de ingenieros, rectores de las universidades que enseñan ingeniería. Y ahí reflexionó el rector de la UNI de ese entonces, ¿no? Decía, todo el mundo sabe que la gente de la UNI son buenos. Bueno, de San Marcos no se queda, bueno, San Marcos también, pero en ese caso hablaba el rector de la UNI. Todo el mundo sabe que la gente de la UNI son buenos. Claro, mira, todo lo que tienen que estudiar para ingresar, y son poquitos los que ingresan, tienen que ser buenos, ¿no? La élite. Y dice el rector, ¿no? Pero si son buenos, ¿por qué no están ocupando puestos de gerencia en las grandes compañías que tenemos acá? ¿Por qué no están dirigiendo esas empresas? ¿Por qué tiene que ser gente de otras universidades, de la de Pacífico, la Católica, ¿no? Otras particulares? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Hablen, jóvenes, yo voy a hacer hablar, ¿eh? Me ponen nota a quién no, a quién habla. Profe, ¿cómo? No sabemos. Sí, hable, hable, pero ahorita no, todavía no he generado mi listado, pero necesitamos hablar. No sabemos, profe. ¿No saben qué? ¿De por qué la UNI no ocupan gerencias? Sí, ¿por qué cree usted que no sucede eso? Por falta de capacidad de liderazgo. Ya, puede ser, falta liderazgo. Ya, a ver, otra opinión. Puede ser porque no, porque le faltan desarrollar otras habilidades que ya van más allá del término académico. Claro, ¿no? La personalidad, por ejemplo, ¿no? Su personalidad. Habilidades blandas. Las Le falta habilidades desarrollar habilidades interpersonales. interpersonales, ¿no es cierto? O sea, tiene miedo a hablar. Entonces, como dice, hay una expresión, ¿no? Yo mismo me entiendo, dice, ¿no? O sea, tú puedes conocer, saber todo, tú mismo te entiendes. Enséñalo. Ayuda a otra persona, no te dejas entender. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y en esos tiempos fue ese rector decía así, ¿no? ¿Por qué no están en puestos de gerencia? Porque justamente se han dedicado a su materia solamente a ese mundo nada más, que es difícil, por supuesto, ¿no? La matemática, la física, la química, es difícil, tiene su complejidad, pero no todo es eso, pues. Hasta la gente se olvida de jugar, ¿no? Se olvida de jugar, se olvida de divertirse, hasta no come bien, inclusive, ¿no? Disculpen la expresión, pero se me llega a la memoria. Había un joven compañero, ¿no? De la academia, que le decían Yogi. Ahí está Yogi, decían. ¿Y el por qué Yogi? Bueno, hace un pata. En su aspecto personal, en su aseo, olía feo, pues el muchacho ese no, ni siquiera se lavaba, ¿no? Se notaba que su cabello, pues todo grasoso, su cara no se lavaba, olía mal, ¿no? Pero era un lobo, pues también, ¿no? Era un lobo, resolvía los problemas y el yogui, ¿verdad? Era un lobazo. ¿Y tú crees que así va a ir a una empresa? Bueno, lo pueden contratar, ¿no? Por ser un súper especializado, pero a ver, dirige, no, si no puede organizarse él mismo, ¿qué va a dirigir a una empresa? Entonces, ustedes tienen que prepararse en todo orden, jóvenes, en todo orden, hasta en el orden espiritual. Porque si tú crees en Dios, crees que Dios existe. Y si tú dices que Dios no existe, crees que Dios no existe. O sea, al fin y al cabo, tú crees en algo. Si por ahí surge un político y te llena los ojos, ¿no? Con sus ideas novedosas,
¿no? Y revolucionarias, tú crees en, lo, en ese hombre, en lo que dice, en lo que piensa. Cree, el hombre no se escapa de creer en algo. Vas a creer, cree en algo. Entonces, hasta en eso tienes que estar preparado. Muy bien. A ver, voy a cerrar esto. A ver, sigamos con lo que aquí estoy mencionando. Ya. De esto del MOOC, ahí hay algunas cosas que te pueden ayudar. Ahora aquí dice, ¿cómo hacer infografías? ¿Cómo hacer infografías bonitas usando Canva? ¿Por qué digo eso? Porque en el desarrollo del curso yo te voy a pedir, a ver, Jaimito, haz una infografía de tal tema. ¿Ya? Hacen su infografía y me lo suben aquí al Classroom. Eso va a ser como una tarea. Suben al Classroom y van a exponer también en la clase. En la clase lo exponen. Entonces, hay que aprender a hacer. Aquí te dice cómo hacer la infografía, ¿no? Hay un montón de materiales. Puedes entrar ahí. ¿Qué más? Acá te dice, acá, cómo hacer un mapa mental. Este video, míralo, está muy bonito, interesantísimo. Por ejemplo, este pata, este joven, así como ustedes. Sí, tú. Mírenme de su celular, ¿no? Ah, seguramente estás harto de estudiar tanto tiempo y no acordarte de nada, ¿verdad? ¿Y por eso te da pereza estudiar? Bueno, ¿ves ese libro rojo a tu izquierda? ¿Escuchan la, el audio, la voz? ¿Se oye? Sí, profesor. Ya. Sí, bueno, entonces aquí hay una palabrita que emplea, la procrastinación, ¿no? Está mirando su celular, ¿no? Mira TikTok, uno y otro. Mira su Facebook, ¿no? Está procrastinando. Esa es la palabra de estos tiempos, ¿no? Procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Bueno, aquí te dicen. Te resumo rapidito nomás. Tú lo tienes que ver. Este joven quiere estudiar, sabe que tiene que estudiar, pero no, ya perdió las ganas, ya perdió el interés y está perdiendo el tiempo. Entonces, en el, lo que habla el video dice, ¿no? Agarra este libro y vas a ver, ¿no? ¿Cómo lo puedes resumir en una hojita? Todo el libro resumido en una hoja. O puede resumir un capítulo, ¿no? O puede resumir una hoja, ya, pues. Una sección. Todo eso lo puedes resumir en lo que se llama un mapa mental. Y por acá habla de Tony Busan, el creador de los mapas mentales. Y aquí hay un ejemplito de un mapa mental, ¿eh? Entonces, la idea central, las ideas secundarias, ¿no? Las ideas secundarias generalmente van en este sentido, en sentido horario. Se empieza por acá y se viene por aquí, ¿no? Entonces, la idea principal, la idea secundaria, aquí por colores, inclusive lo está definiendo, ¿no? Y por ahí todo lo que tenga que ver con esa idea, emplea dibujos, esos dibujitos más o menos le da una orientación, es una referencia al expositor para decir de qué está hablando. Otro tema, ¿no? Se usa colores y así, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, el estudiante que ha leído el libro, que ha estudiado el libro, sabe pues lo que ha hecho, ¿no? Entonces expone. Aquí está resumido todo el capítulo, por decir. Inclusive el video dice, en un solo dibujo puedes resumir todo el video, todo el libro que has leído. Y bueno, ahí lo ves. Ahí está haciendo su mapa mental. No se trata de copiar, ¿no? Línea por línea, ¿de qué se trata? Esto me pareció interesante y copiar la línea. Es la idea la que debe quedar. La idea. Y esto solamente es una referencia, una ayuda, dice, ¿no? Para el expositor. Como él ha leído, ya conoce las cosas, ha leído, entonces solamente lo usa como referencia, nada más. Ahí está, ¿eh? Ya, bueno, esa cosa lo aprendes. Porque te voy a pedir a hacer un mapa mental. Y aquí otro video que dice 10 consejos simples para armar presentaciones efectivas.
sea, cómo hacer presentaciones que llamen la atención, dice, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cosas que me ha parecido interesante y yo le he puesto aquí como recurso para que puedas revisarlo. ¿Ok? Luego viene esto de acá, lo que se llama el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo y trabajo personal. Trabajo colaborativo y trabajo personal. En lo que es el trabajo personal, por ejemplo, en este caso, no se le ve todavía, pues no le he activado, pero acá dice, todos los alumnos deberán subir sus mapas mentales al Classroom, ya, en la hora señalada, ¿no? Bueno, los siete primeros números impares deben imprimir. Bueno, esta es una nota. Esto es cuando hacía la presencialidad. Pero ahora que estamos en el internet, todo virtual, todos van a hacer su trabajo. Hacen el trabajo y lo suben al Classroom. Va a aparecer ahí como una tarea donde dice fecha de entrega, tal día, y tendrían que subir la tarea, ¿no? A tiempo, para que no les diga ahí entregado fuera de tiempo, si es que ha entregado. Y si no ha entregado, pues falta. Ese es lo que es el trabajo personal. El trabajo colaborativo, yo acostumbro a hacer así. Por ejemplo, acá dejo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Estos son problemas asignados a 5 alumnos. O sea, el trabajo es colaborativo. Y el trabajo colaborativo es en grupos de 5. Para los 5 hay estos problemas que tiene que presentarlo en forma obligatoria, bien hecho, según estos 4 pasos que están aquí. Cada problema se resuelve y que debe tener estos 4 pasos: identificar, plantear, ejecutar, evaluar. Y si no lo hace así, tendrá nota cero. Porque muchos de estos problemas podrían estar resueltos en el internet, en los libros, podrían estar resueltos. Lo que no quiero es que copien y peguen sin saber lo que están haciendo. Entonces, por eso les exijo, les obligo a que hagan estos 4 pasos. Así el problema esté resuelto, usted tiene que identificar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el autor para resolver ese problema? ¿Cómo lo planteó? La parte matemática, todo demostrado, demostradito, todo esto paso a paso. Y al final su respuesta debe ser evaluada, ¿no? Debe ser confrontada. Entonces, esa es la idea. Hecho eso, el jefe de grupo lo compagina. A ver, dame tu trabajo, me da, ¿no? Lo compagina. Dice, alumno 1, ahí están sus 4 problemas. Alumno 2, sus 4 problemas, y así, ¿no? Todos sus problemas lo va a subir al Classroom y yo lo revisaré. En la clase, aquí hay 5 horas, ¿no? 5 horas. En las horas de práctica, ustedes mismos son. Ustedes mismos son. Claro, yo también podría resolver los problemas, ¿no? Pero algunos, pero más que resolver, está para discutir. Ustedes lo exponen, cosas que no se entendió, se genera la discusión, ¿no? Otros grupos o sus propios compañeros intervienen, yo intervengo y de esa manera avanzamos. ¿Ya? Si están pensando de que el profesor va a hacer las 5 horas de clase, olvídense, eso no funciona así. Eso se hacía cuando el alumno no tenía más recurso que solamente depender de su profe, ¿no? El profesor sabía todo, entonces hacía la teoría, hacía la práctica y el alumno copia, 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 copia. Eso ya pasó a la historia. Hay problemas en el tantos libros resueltos, solucionarios. Hay internet que pueden ustedes revisar el tema que ustedes quieran. Ahí está, problemas resueltos de tal tema y es cuestión de ir, ver, estudiar. ¿Ya? Entonces, en la clase, ustedes también tienen que participar. Y la evaluación es sumativa, pues, ¿no? Es sumativa. Cada tema, si ustedes ven aquí, tiene su trabajo personal, trabajo colaborativo. Personal, colaborativo, y así, ¿no? Cada tema. O sea, aquí hay trabajo como cancha. Si alguien al final del ciclo dice, profesor, deme un trabajito porque me falta un punto, lo que yo voy a ver es las 16 semanas de clase. Como ven aquí, hay trabajo personal, hay trabajo colaborativo. Si no trabajó nada y al final me pide un trabajito,
¿Qué le voy a decir? Ya, con un trabajito, preséntame el trabajito, te apruebo. Ni loco, ¿no es cierto? Así le falte un punto o medio punto. Sencillamente el señor no tiene nada en el desarrollo del semestre y me pide un trabajito cuando los demás han hecho, ¿cuánto? Unos 14, unos 13 trabajos. No te pases, ¿no? Entonces, de esa manera, la evaluación es permanente, es sumativa, y se entiende también de que ustedes van a estar preparados. Ah, cuidado, cuidado con el trabajo colaborativo acá. Tengan mucho cuidado, porque yo no estoy diciendo que el alumno A, por decirlo, el alumno A, solamente me resuelve los cuatro problemas. El alumno B, los cuatro problemas. No, pues no van a pretender pasar el curso resolviendo esos cuatro problemas, ¿no? La idea es, lo hago así porque quiero que ustedes, entre ustedes, también se ayuden. Hay algo que por ahí no les sale, ahí está el grupo para ayudarse, para discutir el problema, ¿no? Ayudarse. No sale ya al profesor, bueno, o a toda la clase. Pero la idea es que ustedes trabajen. Entonces, cuando va a ser el día de la práctica, de la exposición, yo lo voy a sortear. ¿Ya? Voy a sortear. De los cinco alumnos, a ver, ¿quién va a exponer? No van a exponer todos, el tiempo no gana. De los cinco alumnos, uno va a exponer. Ya, listo. El elegido, vamos a hacer que sea el estudiante C. ¿Ya? Este es el estudiante A, B, C, D, E. Ya. Salió elegido el estudiante C. El estudiante C no me va a decir a mí, profe, yo me he resuelto mis cinco problemas. Yo les voy a elegir qué problema va a resolver. Al azar también otra vez. Entonces se elige y sale el problema este de aquí, por ejemplo. El último problema, el problema, ¿no? 20. Entonces, el estudiante C que resolvió estos cuatro problemas según los pasos que ha hecho por aquí, él va a exponer este problema. Y no me va a decir, profe, ese problema no lo he hecho. ¿Por qué? Porque el trabajo de grupo se entiende de que cada uno contribuye con sus problemas y todo el mundo estudia todo, ¿sí o no? Todo el mundo está preparado para resolver cualquier problema. Lo único que te he hecho es, ¿no? Para una cuestión de presentación, para ver un trabajo ahí, ¿no? Que el grupo ha cumplido, el delegado es el jefe de grupo, mejor dicho, es el que compagina nada más. Pero eso no quiere decir de que cada cual se queda con su problema que ha resuelto, sino está en la obligación de saberlo todo, de resolverse todos los problemas. El que quiere aprender debería resolverse por sí mismo todos los problemas, ¿no? Pero para ayudarles un poquito ya, si hay cinco problemas, en este caso son 20, ¿no? Si yo solamente hice cinco y hay 20 problemas que ya han sido desarrollados, por lo menos lo ha desarrollado, ¿no? Si es fácil, ni hablar, pues. Pero si es un poco complicado el problema, yo lo hago, ¿no? Lo vuelvo a hacer, trato de entenderlo, porque me podrían preguntar y eso afectaría la nota del grupo, ¿no? Entonces, eso es la intención del trabajo colaborativo. Ah, y otra cosa más, otra cosita más. Por ahí la gente de ingeniería son reacios a querer formar grupos. Entonces dicen, profe, yo solo lo hice. Y el estudiante dice, como yo solo lo hice, me presento solamente cinco problemitas. ¿Cuánta nota le voy a poner a él? ¿Cuánta nota debería ponerle? Lo hago solo y bueno, como cada cual tendría que resolverse sus cinco problemitas o cuatro problemitas, yo digo, profe, aquí está mi trabajo, solo lo hice, mis cuatro problemitas. ¿Cuánta nota le pondrían ustedes? Yo le voy a poner 0,5, ¿eh? O 0,4, ¿no? 20 entre 5 es 4. Si el estudiante me ha presentado estos cuatro problemitas nada más, le pongo 0,4. Porque el trabajo es sobre 20 problemas. Si se agrupan tres nada más, tres, y los tres me presentan sus cuatro problemas, no piensen sacarse 20. Máximo, ¿cuánto le pondré? Si es que está bien hecho. 12, ¿sí o no?
porque son los 20 problemas los que funcionan. Si por ahí alguien dice, profe, no, solamente hemos quedado 3, y entonces esfuércense, pues, ¿no? Hagan un poquito más, tendrán más nota. Si no, se quedan con la nota mínima. Y aquí, como dice, si no cumples con esto, tienes nota 0. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Guerra avisada no mata gente, dice, ¿no? También, si por ejemplo esta semana exponen 5 alumnos, la siguiente semana preocúpense en exponer los que no tienen nota. Y en la tercera semana, los que no les falta nota todavía, preocúpense. Si no lo hacen, bueno, pues ahí va a tener problemas, ¿no? Ya. Vamos a ver por aquí. Entremos al tema. No, eso es. Aquí está. Como una introducción a la física. Alguien de ustedes, dígame, ¿por qué les tienen que torturar a la gente de ingeniería aprendiendo física? ¿Cuál sería la razón? Porque es lo fundamental que se tiene que aprender al momento de llevar la carrera. ¿Pero por qué? ¿Qué tal? Tiene varias aplicaciones. Aplicaciones. Pero la física no habla mucho de aplicaciones, ¿no? Más bien la ingeniería. ¿Para explicar los fenómenos físicos? Ya, para explicar fenómenos físicos. ¿Está bien? ¿Otra idea? Por su utilidad que tiene la ingeniería. ¿En qué es útil la física? Vamos, sin miedo, hablen, ahí sale. Para en tu proceso que bueno, vamos a aplicar. Mira, que somos de la naturaleza. Para preguntarnos el porqué de las cosas. ¿La física sirve para preguntarnos o para responder a las preguntas? Para comprenderlas. Del porqué de las cosas, ¿no? Claro. Está bien lo que ustedes dicen. O sea, la cuestión es que nosotros vivimos en un mundo natural, ¿no es cierto? En un mundo gobernado por leyes que se han dado así de forma natural. Vivimos en un mundo, pues, ¿no? Habitamos un planeta Tierra, que tiene sus formas, sus recursos, sus leyes, y eso nosotros tenemos que comprenderlo, entenderlo. ¿Y para qué tenemos que comprender el porqué de las cosas, como dijo su amigo? ¿Por qué tengo que conocer, saber el porqué de las cosas? ¿Para qué? Para comprender su naturaleza. Ya, claro. Para tener una visión más amplia. Si entiendo el porqué de las cosas, como conoceré su naturaleza, ¿no? Voy a tener una... ¿Sabré manipularlas? El mundo. Poder, claro, manipularlas, utilizarlas, ¿no? Para poder utilizar en algo que pueda ayudarme, ¿sí o no? En algo que me pueda ayudar. Y en manera macro, que pueda ayudar a la sociedad. O sea, yo conozco las leyes, los principios de un fenómeno natural, y trato de sacarle provecho para transformarlo en algo que sea de utilidad, de provecho para la sociedad, ¿no? Para el hombre. Esa es la idea. La ingeniería no se podría desarrollar si es que no conocieran las leyes que gobiernan este mundo, las leyes que gobiernan un fenómeno determinado. ¿Cómo podrían ustedes inventar o crear cosas si no conocen, ¿no?, el porqué de las cosas? Solamente serían como un artesano, ¿no? Que agarra
el barro y transforma y hace una olla, ¿no? Unos cerámicos. Pero más de ahí no va, ¿no? Esa es una habilidad que ellos van desarrollando, ¿no? Pero llegar a hacer un celular como la que tenemos ahora, llegar a hacer un telescopio web que está mirando todo lo que mira en el espacio, tener un satélite, ¿no? Que esté explorando el lado oscuro de la luna, que dice. O trabajar en robots fantásticos que hay, ¿no? Un tipo de robots. O hacer eso, lo que ahora se habla, dice, mediante las impresoras 3D, dice que ya se puede, ya se podría, el sueño es querer hacer órganos, ¿no? Dice, órganos vivos, hablan ahí de proyectos futuristas, ¿no? Con células madre, dice, hacer unos órganos de tal manera que tu riñón está mal, ya, la impresora hace un riñón y pum, te lo pone, ¿no? ¿Cómo poder llegar a hacer eso, soñar eso, por lo menos? Entonces, si no se conoce la naturaleza y no hay ese genio, esa creatividad, ¿no? Para utilizarlo, transformarlo, entonces no habría desarrollo humano. No habría desarrollo tecnológico. Ustedes como los futuros ingenieros, ¿no? No van a pretender hacer cosas novedosas, fantásticas, que existen como las de ahora, si es que no tienen por lo menos un conocimiento adecuado de las leyes físicas. Estamos hablando de física, ¿no? Químicas también, biológicas también, ¿no? Porque ustedes tienen una escuela de ¿cómo se llama? Biotecnología, creo que se llama. Biomédica, ¿no? Biomédica. Entonces, miren, todas esas ciencias naturales es necesario saberlas para poder desarrollar esos campos que en la Facultad de San Marcos existen, ¿no? Tres áreas. Entonces, eso es importante. Hay corrientes, ojo, hay corrientes donde dicen que el ingeniero no debe aprender física. O en todo caso, pura formulitas nada más, ¿no? Formulitas y algunas aplicaciones nada más y se acabó el problema. No necesitan más. Esa es mentalidad estrecha de muchos ingenieros, ¿no? Que seguramente han sido malos, pues, en física, en matemática, que quieren, se ponen en esa situación. No podrían ningún ingeniero, miren ustedes a través del YouTube, ¿no? Algún ingeniero no podría hacer estas creaciones que se tienen si es que no tuviera un dominio, un concepto. No estoy hablando de la física básica, si no tuviera un dominio de las ciencias de los materiales, ¿no? No podría crear cosas. Por ejemplo, nanotecnología, circuitos nanotecnológicos. ¿Cómo lo podría hacer si no sabe mecánica cuántica? Porque entender el mundo atómico necesitas mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo pretender entrar al área de crearse un chip, ¿no? Imaginarse hacer esas cosas de nanotecnología si no tiene esos elementos básicos? Y llegar a entender mecánica cuántica, no lo vas a hacer así nomás. Tienes que saber ni siquiera física básica, ¿no? Porque la física básica es derivadas integrales. Necesitas saber la otra mecánica, la mecánica más compleja que requiere matemáticas más complejas para poder entender el mundo mecánico, el mundo de la electricidad, del magnetismo. Con ese conocimiento básico recién entras a mecánica cuántica. Entonces, demanda, ¿no? A menos que seas un ingeniero solamente para reparar, cambiar placas nada más, entonces sí, ¿no? Y eso también me hace recordar que en esa charla de los ingenieros, ¿no? Donde el tema era, ¿no? ¿Cómo enseñar física a los ingenieros? Dice, ¿no? A los estudiantes de ciencias, de estudiantes de ingeniería, decía. ¿Cómo enseñar física a estudiantes de ingeniería? Ese era el tema de discusión de esa charla que les dije del rector de la uni. Hace muchos años, ¿no? Entonces ahí hablaban, pues dicen, no, que la física debe ser así, más sencillo, videitos y cosa fácil.
y otros. Claro, en la técnica hay que aprender, ¿sí? Tampoco no se puede ser profesor de pizarra, que usabas tu tiza de yeso, y después crees que ya has evolucionado, has innovado, cuando ha cambiado la tiza por el plumón. Y sigues haciendo lo mismo, ¿no? O sea, llenando la pizarra, pero con plumón ahora, que huele a alcohol y sales medio borracho de la clase, ¿no? O el polvillo que te afecta peor todavía. Entonces, hay que evolucionar en la forma de enseñar. Pero no se puede ser clásico como antes, ¿no? Bueno, entonces, en esa charla le invitaron al libro de Alonso Fin. Ustedes conocen, ¿no? El libro de Alonso Fin. Alonso Fin, son dos autores. Uno de ellos es Marcelo Alonso. Marcelo Alonso fue invitado, pues, a esa clase, a esa charla, y lo pusieron como plato de fondo, ¿no? Con el último expositor. Y ustedes habrán visto el libro del Alonso Fin, no sé cuántos lo conocerán. El Alonso Fin es un libro respetado, tiene mucha matemática, y es para física 1, 2, 3, física básica. Y le invitaron al señor Marcelo Alonso. En esos tiempos las cámaras digitales recién estaban apareciendo, porque antes tú te contentabas con tu camarita, que podías meterle ahí un rollo de 36 fotos y eso era todo, ¿no? No podías hacer más. Mira, increíble. Antes solamente te contentabas con una camarita fotográfica que solamente tenía capacidad para 36 fotos. Y otras más baratas que solamente tenía capacidad para 24 fotos. Hoy tomas fotos a diestra y siniestra, pues. Hoy no conoces, de repente no te das idea de lo que eran esas cámaras de antes. Y Marcelo Alonso llega con su camarita y saca su memoria y muestra al auditorio. Ustedes saben qué es esto, dice, ¿no? Una plaquita que tenía ahí, ¿no? Se llama Memory Stick, dice, ¿no? Marcelo Alonso. Con eso yo paseo por el mundo, me voy por aquí, por allá. Todas las fotos, soy aficionado a las fotos, están acá. Y ahí empezó Marcelo Alonso. Ustedes saben, tienen idea cómo es que se hace esto. Evidentemente, entrarnos en ese mundo de la nanotecnología, no podemos hacerlo. Nuestro país está muy lejos de eso. Pero, Alonso decía, ¿no? Siquiera para entender cómo es lo que hay adentro, necesitas mecánica cuántica. Ya lo mató el ingeniero, o sea, lo mató, pues. Son electrónicos que están ahí, ¿no? Aplicando, conociendo esas cosas del mundo, ¿no? Que se va evolucionando, miniaturizando cada vez más. Entonces, demanda, dice, ¿no? Conocer, por lo menos, dice, para entender, conocer lo que es mecánica cuántica. Y para crear, pues ni hablar, ¿no? Física del estado sólido, ciencia de los materiales, es otra cosa, ¿eh? Y los mató cuando dijo, a menos que quieras dedicarte a construir caminos o parchear pistas, dijo, ¿no? Entonces solamente te quedas con la física básica, ¿no? Clásica. Es increíble, es una charla muy interesante de Marcelo Alonso. Y lo que demanda, pues, de que es necesario saber de física, de conocer. ¿Ya? No les quiero cansar. Bueno, es importante entonces para ustedes aprender física. Para poder explicarse, ¿no? El porqué de las cosas. Esa palabrita me gustó. Hay un libro también, ¿no? El porqué de las cosas. Todo lo que hay. El universo, la materia, el espacio, la energía, ¿no? Las interacciones mecánicas, aquí está la tecnología. Todo, todo, todo necesita, lo explicaría la física. ¿Ya? Es una ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo, ¿no?, lo que modifican la estructura molecular de los cuerpos, claro, porque eso ya entraríamos al tema de la química, ¿no?
Y esto ya queda para ustedes, ahí lo van a leer. Es una ciencia, o qué ciencia, ¿no? ¿Qué ciencia? Es el conocimiento exacto y razonado de las cosas y de los hechos complejos que detecta nuestro sentido. Esa es ciencia, el conocimiento exacto y razonado de las cosas. Ahora, aquel que cumple con eso, ¿no? Conoce de manera consciente, ¿no? O sea, tiene un conocimiento exacto, razonado, lo ha pensado muy bien y acepta lo que él, sus conclusiones, lo acepta como una verdad. Para la ciencia no hay una verdad absoluta, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, ¿no? Yo puedo saber lo que es exacto y lo que es razonado, lo entiendo, lo comprendo y acepto que eso es una verdad relativa, ¿no? Es una verdad relativa, porque se podrían crear, inventar nuevas leyes que explican mejor las cosas, los procesos, y puede ser de que mi concepto que yo tengo de las cosas estén errados y tengo que cambiarlas. Entonces, en física se acepta algo como cierto hasta que pueda ser rebatido, ¿no? Pueda ser rebatido por otras leyes que expliquen mejor las cosas. Entonces yo tendría que abandonar lo que para mí era cierto, lo tengo que dejar, pues, porque otras cosas me demuestran que no es correcto las conclusiones que uno ha tenido. Y ese es el avance de la ciencia, pues. No es un dogma, no debe quedarse como un dogma. Así aceptas algo, así no tenga la razón, ¿no? Esos son los dogmáticos, ¿no? Cerrados, ¿no? Bueno, es una actividad creadora que requiere imaginación para describir lo que se observa. Por ahí dicen, ¿no? Los grandes genios siempre han obtenido esas ideas transformadoras y revolucionarias en la juventud. En la juventud. Ya cuando son mayores, quizás los preconceptos, ¿no? Los prejuicios, no les permite avanzar. Entonces, el miedo a la reputación, ¿no? Su reputación que pueda quedar destruida, dice, ¿no? Mejor se queda con lo que la gente piensa antes de poner en riesgo todo. En cambio, el joven no tiene nada. Es temerario, ¿no? Es intrépido e impone ideas. Y eso han permitido a través de la historia, ¿no? Ser los grandes revolucionarios, la juventud. Otra característica de la ciencia es que es sistematizable, es comprobable, es falible, ¿no? Como le estoy diciendo, puede ser perfecto, verdad, hasta que se demuestre que no es así. Entonces, puede equivocarse también. Y el otro es predictivo. Si yo ya tengo, sé el comportamiento de la materia y lo he establecido en una ecuación, entonces, usando la ecuación, yo podría predecir qué es lo que va a pasar. Las ciencias se clasifican en formales e infactuales. Ciencias formales y ciencias factuales. Las formales están la lógica, la matemática, no requieren experimentación, pero las factuales sí requieren experimentación. ¿Ya? Estudian hechos naturales o sociales, se comprueban mediante la observación y la experimentación, se van a crear hipótesis y se formulan teorías o leyes. Las física, química, la biología son ciencias factuales. Las formales, la lógica, la matemática. Y acá, un poquito de la historia de la física, a grandes rasgos, no es que sea todo esto. Entonces, por ejemplo, ya los griegos, miren, 460 años antes de Cristo, ya empezaron a preocuparse por el modelo atómico. Ahí empieza, ¿no? Todo el mundo dice el átomo. ¿De dónde viene esa palabra átomo? ¿Qué es el átomo? En el concepto griego, a ver, pónganse ustedes en los zapatos de los griegos. ¿Cómo definirían el átomo? ¿Qué significa el átomo sin etimológicamente, sin partes, dice, ¿no?
ya que uno puede agarrar la materia, una piedra, los muebles, y lo sigues moliendo y al final llegas al polvo y dices, ya no se puede más, ahí queda. Entonces ya, sin partes, ya no puede. Ya, y ese pensamiento de los griegos se ha convertido en dogma, pues, a través de la historia, ¿no? Porque... ¿Aló, aló? ¿Apagan su micro? ¿Van a opinar? O si no, apagan su micro. Por ejemplo, los griegos, ¿cuándo fue la caída del Imperio Romano? A ver, ¿quién se acuerda? Son cachimbos. ¿471? Aproximadamente, ¿no? 471 después de Cristo o antes de Cristo. Después de Cristo, ahí es la caída de Roma. Uh-huh. ¿Ya? Pero los griegos, pues estos filósofos han trascendido hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, cuando cae Roma, cae con los, ¿cómo se llama? Por las tribus europeas. Pero ahí también, ese es hablando del poder político, ¿no? Pero también hay otro poder. Paralelo al poder político, hay otro poder. ¿Cuál es? Y que dominó el mundo. Espiritual. Religioso. Religioso, pues, ¿no? El poder religioso, claro. Religioso. El último, Constantino el Grande, el emperador Constantino es el que oficializa, dice, ¿no? La iglesia, lo hace que la iglesia cristiana, que era la perseguida, ¿no? Deja de ser perseguido porque Constantino se hizo cristiano, dice, ¿no? Esa es la historia. Constantino se hizo cristiano. La historia dice que él soñó, ¿no? En una de sus guerras, que gana sus guerras porque empieza a usar su estandarte con una cruz, dice, ¿no? Y ahí se hace cristiano. Y él es el que también, pues, pone al primer papa, ¿no? Y ese papa es un poder religioso. Y eso se hizo a través de toda la Edad Media. Lo que decía el papa se hacía. Él ponía reyes, quitaba reyes, dice, ¿no? Y él era el representante de Dios aquí en la tierra. Imagínate tener ese cargo, ¿no? Inclusive, lleno de vanidad, dice, es Dios mismo aquí en la tierra. Imagínate. Y como en ese tiempo todo se decía, la tierra es el centro del universo y todos giran alrededor de él, y que el papa sea el jefe, el dueño y señor de todas las cosas, imagínate qué tan poder, que hasta los astros giran alrededor de él, ¿no? El sol, todo giraba alrededor de él. Estoy hablando ya del imperio como iglesia, ¿no? Como iglesia. Llega este hombre Galileo Galilei, antes de él, Kepler, pero llega Galileo Galilei, el valiente, donde dice, ¿no? La Tierra no es el centro del universo. ¿Y cómo se dio cuenta que Galileo no es, que la Tierra no es el centro del universo? Han habido astrónomos también antes de él que estudiaron, pero a Galileo Galilei le conminaron, ¿sí o no? La organización llamada la Santa Inquisición le conminaron a decir, o te callas o hasta acá nomás, ¿no es cierto? Se opuso ante el poder de ese tiempo. Y Galileo Galilei, él escribe los diálogos de Galileo, o sea, un diálogo entre tres personajes, uno que representa el pensamiento de la época, otro representaba a él con las ideas novedosas, y otro representaba a la juventud, le puso como juventud, con el deseo de aprender, de conocer. Entonces, el diálogo de Galileo, se llama, un libro famoso, donde... como estaba prohibido de hablar, de esa manera, ¿no? Pone sus conocimientos. Pero estamos hablando, miren, del año 1500 y tanto. ¿Cuándo terminó el poder papal, el poder religioso?
¿Cuándo terminó? Ay, mira, estamos hablando de física y estamos hablando un poco de historia. ¿Cuándo acabó Roma religiosa con su poder que tenía? Las cruzadas. Las cruzadas, ¿no? A ver, otra opinión. Después de la Edad Media. Mira, ustedes han ingresado a San Marcos. San Marcos te pide. ¿La caída de Constantinopla? Nada, está aquí lejos. Se descubrió América, creo. No está, ustedes están muy lejos. Es algo casi, casi reciente. ¿Cuándo se acabó el poder papal? Porque ustedes saben, ¿no? Roma, ¿la Revolución Francesa? Con la Revolución Francesa. ¿Cuándo se desarrolló la Revolución Francesa? 1780. ¿1780? 80. 80, ¿no? 80, 89, creo. Sí, es después de la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Primero sí. Fue la independencia de Estados Unidos. Después viene la Revolución Francesa. Y es en la Revolución Francesa que Napoleón, pues, ¿no? Entra a Roma, su general Tito es el que le agarra ahí al Papa y lo bota, ¿no? ¡Afuera! Y donde dice, pues, que Francia renunció completamente a creer en Dios. No existía Dios. Estaban renegados. ¿Quién va a creer en Dios? Pues, ¿no? Con unos jerarcas religiosos que en vez de hablarte del amor, de la bondad, de la misericordia, ¿no? Del perdón, eran los peores hombres que habían, ¿no? Y lo hacían en el nombre de Dios. Entonces la gente renegaba, pues no quería saber nada de Dios. Como en estos tiempos también, ¿no? Hay tantos religiosos que en vez de ponerse a la altura de lo que dice la Biblia, hacen otras cosas, ¿no? Entonces el problema no es la Biblia, no es la palabra de Dios. El problema es quién lo ejecuta. Estados Unidos es potencia en estos tiempos, pero Estados Unidos, su constitución, que prácticamente no ha cambiado, se basa en unos principios que han sido hechos por hombres que eran creyentes. Justamente los libre pensadores, los que no podían desarrollarse ahí en la Europa tirana, ¿no? Que era gobernada por ese imperio religioso. Entonces la gente empezaron a salir, pues, ¿no? Los pensadores, los que querían buscar nuevas cosas, vinieron a América. Y han hecho de América, pues, ¿no? La nación que es ahora, basada también en los principios bíblicos. Thomas Jefferson, por ejemplo, su padre fue, dice, un pastor, ¿no? Un misionero. Gente que ha sido formada, ¿no? En esos conceptos bíblicos. Entonces, el problema no es la religión, el problema es quién, el hombre, que a veces se convierte en los peores tiranos en el nombre de Dios. Y lo que yo les estoy diciendo, de la América, ¿no? Y que es, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, América está en la profecía. Es increíble las cosas, cómo se arman, jóvenes. Proféticamente, América ha sido profetizado mil años antes, ¿no? Porque estamos hablando ahí de cuando Jesús muere, pues, ¿no? A los 33 años, estamos hablando del año 30 aproximadamente, ¿no? El último apóstol es Juan. Juan es llevado a la isla de Patmos, dice, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Deportado, ¿no? Y ahí es donde recibe la visión y escribe el libro del Apocalipsis. Y entonces dice, ¿no? A través de bestias, él lo explica, ¿no? Las cuatro bestias apocalípticas. Tres bestias que salen de las aguas, dice, ¿no? Salen de las aguas. Y la Biblia lo explica, dice, ¿qué significa aguas? Aguas es naciones, muchedumbres, pueblos. O sea, habla de un mundo habitado. Y la cuarta bestia, dice, sale de la tierra. Entonces, por contraposición nada más, ¿no? Si mar es mucha gente y el otro que sale de la tierra es porque hay poca gente. Y sale, dice, una cuarta bestia con la apariencia de un cordero, pero habla como dragón, dice, ¿no? Entonces,
Ahí está, Estados Unidos parece ser bonito, ¿no? Te habla en el nombre de Dios, pero Estados Unidos también es potencia, pero también es tirana, ¿no? Y ahí está, bueno, no quiero entrarle más, pero si ustedes hablan de Apocalipsis, de las profecías bíblicas, también se explica a través de la historia. Ya, bueno, sigamos por acá. Galileo Galilei, él fue combinado por la santa, famosa Santa Inquisición, mira, 1789, aquí es donde cae el Imperio Romano con la Revolución Francesa, y Newton está por aquí. Justamente Newton dice, tiene una expresión muy interesante que dice, lo que él llegó a conocer es porque estuvo sentado en hombros de gigantes, ¿no? Esa es una expresión que se le atribuye a Newton. Lo que él pudo hacer es porque estaba sentado en hombros de gigantes. ¿Cuál es la sabiduría de Newton? Es de haber sistematizado todo el pensamiento de la mecánica que se creó antes de él, se estudió antes de él, en sus famosas cuatro leyes de Newton, ¿cierto? Cuatro leyes son, ¿no? ¿O no? Tres leyes no era, profe. Yo sepa. Son tres. ¿Tres o cuatro? Tres. Son cuatro. A ver, díganme las tres. ¿Cuáles son para ustedes? La primera ley, segunda ley, tercera ley. ¿Cuál es? Inercia. Ya, ley de inercia. Inercia, fuerza, acción y reacción. La otra es acción y reacción. Y la segunda es la fuerza. La famosa ley del movimiento, bueno, fuerza igual masa por aceleración. Y la ley de gravitación universal, ¿quién lo hizo? También lo hizo Newton. Ahí están las cuatro. Entonces, las cuatro leyes de Newton, ahí en esas cuatro leyes se sintetiza prácticamente todo lo que se había estudiado antes de él. Todo queda establecido en sus cuatro leyes. Por eso es que se pensó que ya no se podía hacer nada más. Se decía que la mecánica era determinista. Ya está todo dicho. Newton fue el creador del cálculo, ¿no es cierto? Del cálculo diferencial, integral, del cálculo diferencial. Él lo hizo como físico, la necesidad lo llevó a inventar ese tipo de lenguaje de matemático, el cálculo. Pero por otro lado, también un propio matemático, Leibniz, también hace, ¿no?, el cálculo diferencial. Entonces, ahí de ahí toda una historia de por medio. Pero no todo es mecánica. Por ahí empezaron también otros hombres a estudiar la electricidad, el magnetismo, ¿no? Agarraron el imán, ya se hacían las brújulas para la navegación, se empezaban a hacer las corrientes, y por ahí algo pasó, ¿no? Dice, por casualidad pasa la brújula cerca a un hilo que está llevando una cierta corriente, y la aguja se deflecta, dice, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre la corriente y el magnetismo? Y ahí empieza la cosa, ¿no? Entonces, ahí está, pues, Faraday, Ampère y todos estos hombres empiezan a hacer, a conocer lo que es la electricidad y el magnetismo, primero por separado, luego la relación entre ellos. Y existen leyes. Y todas esas leyes son sistematizadas en las famosas cuatro leyes de Maxwell. Esas cuatro leyes de Maxwell explica la teoría electromagnética. Cuatro leyes de la mecánica, cuatro leyes del electromagnetismo. ¿Ya? Y de ahí ya pues da lugar a la teoría atómica, de ahí pasan a estos descubrimientos de la radiactividad. Max Planck, 1900. Max Planck, él es el que plantea lo que la energía, la cuantización de la energía, ¿no es cierto? Plantea la cuantización de la energía. Ya se estaban haciendo experimentos, por ejemplo, de la radiación del cuerpo negro, se quería explicar ese fenómeno basado en las leyes clásicas y no se podía. Se podía explicar una parte nada más, pero no todo. Y ahí llega Max Planck, donde dice, plantea la cuantización de la energía. Ni él mismo lo creía. Por eso es que él no gana el premio Nobel.
que gana. ¿Y por qué? Porque era medio timorato, pues también aquí, ¿no? Él se inventa esto, explica la teoría, pero tampoco no se tenía fe él mismo. Ya, basado en eso, se habla también del efecto Compton, del efecto fotoeléctrico. Einstein toma las leyes de Max Planck para explicar el efecto fotoeléctrico y se gana el premio Nobel. Bueno, miren, estamos hablando de los años 1900-1915. Luego viene este hombre, Louis de Broglie. Dice que eran hermanos, Maurice y Louis de Broglie. Donde el hermano que no era físico, él es el que gana el premio Nobel. El físico no, creo que era economista, creo. No me acuerdo ya bien la historia. Pero es el hermano que no era físico el que es el más famoso. Y plantea la mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria. Las partículas se comportan también como ondas, decía él, ¿no? Las partículas. Las ondas tienen comportamiento a veces corpuscular y como onda, evidentemente, ¿no? Pero la materia, dice él, también tiene un comportamiento ondulatorio. Muy bien, todo esto es lo que da pase a lo que es la mecánica cuántica. ¿Por qué no hemos hablado nada de mecánica cuántica? Esta es la física, dice, de la segunda mitad del siglo XX, la que viene después. Aquí ya hay que darle clic ahí. Todo eso sirve de base para la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica ya te permite, pues, estudiar el efecto, ¿no?, atómico, nuclear, la física del estado sólido, la ciencia de los materiales, ¿no? Porque ya estamos hablando, pues, a nivel de atómico, ¿no? Si no fuera la mecánica cuántica, no podríamos conocer esas cosas. Y el conocer esas pequeñas cosas ya propiamente del núcleo, del átomo, del núcleo, es lo que permite el avance de nuestros tiempos. Aquí hay otro cuadrito donde se divide la física clásica y la física moderna. En la física clásica, Newton, Galileo, Maxwell y este hombre, Christian Huygens, que habla de las leyes de la óptica, corresponden al periodo clásico. Y aquí Max Planck, Albert Einstein, Marie Curie con la radiactividad, Rutherford, que tiene que ver con cómo es el átomo, ¿no?, los modelos atómicos, y no se menciona por aquí, cuando se habla de la mecánica cuántica, a Erwin Schrödinger. No está, no se lo ha puesto. Esa es la teoría que te digo, la radiación de cuerpo negro, que no se podía explicar con las leyes clásicas. Se explicaba una parte, de aquí para acá, sí, de aquí para acá, pero este comportamiento acá no se podía explicar. Cuando Max Planck habla de la cuantización de la energía, ¡brum!, funciona y se explica todo el fenómeno ondulatorio. Eso es tratamiento estadístico de la física. ¿Ya? Bueno, esto queda para ustedes, lo leen, por favor, que esta radiación de cuerpo negro, la dualidad onda-partícula, el efecto fotoeléctrico, efecto Compton, radiactividad, reacciones nucleares, etc. La relatividad, la especial y la general. Bueno, aquí está la física clásica, la física moderna, mecánica, termología y termodinámica. Ahora se habla termodinámica nada más. La hidrostática, hidrodinámica, ondas, óptica, electromagnetismo, todo esto es física clásica. Ustedes están aquí, un cachito nada más de la mecánica. No es todo, la física 1 no habla de todo. Faltaría nuestra matemática para querer conocer más de la mecánica. Física moderna, aquí está, atómica, física nuclear, física atómica, física de partículas, estado sólido, astrofísica, nanotecnología y todo lo demás. Esa es física moderna. Bueno, aquí habla de la importancia de la física, lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Lee, premio Nobel. Ahí van leyendo ustedes sus aplicaciones, ¿no?, aportaciones de la física. Por ejemplo, hacer estos puentes. Y ahora los chinos tienen un puente donde es sostenido, tiene kilómetros, no sé cuántos kilómetros tiene un puente, que solamente está sostenido por dos torres nada más. ¿Cómo lo hicieron?
aparte del diseño estructural, tiene que tener ciencia de los materiales, ¿no? Porque imagínese hacer un puente de fierro que tenga pues una gran longitud. No, no se podría. Tiene que tener materiales, nuevos materiales para la construcción. Hacer estos edificios. El edificio Arabia Saudita dice tiene planificado hacer un edificio de 1 kilómetro de altura, 1000 metros, más grande del mundo. Aquí, sonar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto de la ecografía, ¿no? La ecografía, es un sonar, ¿no? Un sonar. Sin hacer abrirle la barriga aquí a la señora, cada vez más sofisticado su ecografía. Puede tener en 3D, dicen, ¿no? 4D, no sé qué, a colores inclusive. ¿Cómo lo hizo? A través del sonido. O sea, el conocimiento de la acústica y esas cosas, que es pura física, le sirve al ingeniero para hacer estas cosas, ¿no? Puentes, edificios, hacer estos equipos y esas cosas, ¿no? En todo orden, las aplicaciones. Esto de acá, por ejemplo, ¿no? Teledetección, lo que antes se necesitaba satélites para ver el comportamiento, hoy se usa drones, ¿no? Claro que los drones vuelan pues bajito, pero si tú quieres conocer cómo es la topografía de una región pequeña, quieres saber apoyo al cultivo, por ejemplo, ¿no? 1 hectárea, 2 hectáreas, bueno, haces volar tu dron, pues, ¿no? Y en el dron tienen sus cámaras que tienen diferentes filtros, sensores, que de acuerdo a tu interés, vuela el sensor y te va captando la información. Los satélites que están en órbitas geoestacionarias para cosas más grandes, cuestiones militares y esas cuestiones. Las aplicaciones de la física están en todas las cosas tecnológicas. Y este es un círculo, ¿no? Se descubren las leyes de la naturaleza para poder inventar instrumentos más sofisticados. Con esos instrumentos sofisticados, la ciencia se vale nuevamente para ir descubriendo más y mejores cosas. Esos nuevos conocimientos le servirán al ingeniero para crear más y mejores cosas. Y así va, ¿no? Así va el círculo. La ciencia y la tecnología van de la mano. Bueno, este método de la ciencia, lo que se conoce como el método científico, empieza con la observación. La observación. Hay que mirar y saber mirar. Elaborarse preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? Luego, planificar una investigación. O sea, primero observas algo de tu interés, te formulas las preguntas, planificas tu investigación. Para eso tienes que medir. Tienes que medir. O sea, y para medir necesitas instrumentos de medida, mejores instrumentos de medida. Tienes que recurrir a fuentes confiables, los libros, el internet, paper. Organizar la información, tienes que saber organizar tu información. Discutir esto, reflexionar con otros, lo vas a hacer en tu grupo de 5 alumnos. Pero después se arman congresos nacionales, congresos internacionales. ¿Qué cosa es lo que se busca en ese congreso? Es reflexionar pues, sobre los temas de interés, ¿no? Por ahí se juntan de la China, de Japón, de Alemania, algo que se van formando los grupos. Se van los grupos de colaboración. Volverán a sus instituciones, a sus trabajos. Para eso está el correo electrónico, ¿no? Para eso está el chat, la videoconferencia. Entonces, el intercambio. Haces tu experimentación respectiva. Esa experimentación tienes que sacar tus conclusiones, ¿no? Tienes que pensar y al final tienes que publicarlo, darlo a conocer al mundo otra vez. Y así sigue, ¿no? El método científico. El otro es que la física, para poder explicar las cosas, tiene que construir modelos. Hacerse de modelos para poder explicar. Y modelos sencillos, ¿no? Para eso hay que simplificar las cosas.
No podríamos estudiar nosotros, por ejemplo, un movimiento parabólico si es que considero la resistencia del aire, por ejemplo, ¿no? Ahí estaría complicado, al menos para el nivel de nosotros, de física 1, no se podría. Entonces hay que construir un modelo simplificados, que nos permita, ¿no?, hacer esas ideas, hipótesis, que expliquen, ¿no?, lo que queremos investigar. Aquí habla del modelo simplificado, ¿no? Y esto es lo que le estaba comentando acerca de cómo deben resolver el problema. Esto está basado en el Sier-Szymanski, y lo he sacado, las cuatro partes. Identificar, plantear, ejecutar y evaluar. ¿Qué significa las cosas? ¿Ya? Así, siguiendo este modelo, tienen que desarrollar sus problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? La próxima clase es en las comunidades. ¿Perdón? Profesor, disculpe, tengo una consulta. ¿Algún libro que usted recomiende para el curso? Ya. Estudios Generales tiene su sílabo. Ese es el problema, que ellos manejan su sílabo. Tengo que pedirle a ellos. Pero yo voy a usar varios libros, ¿eh? De coquito puede ser Sier-Szymanski. De ahí el Servay también es un buen libro, ¿no? El Servay, el Tipler, el mismo Alonso Fin, son buenos libros. ¿Podría escribirle esos libros, profesor, en el chat? Yo le voy a poner el sílabo, me buscaré de Estudios Generales, o en todo caso haré mi sílabo. Pero yo sé que ellos tienen su sílabo aprobado, y así que sobre eso quieren seguir. A ver, ¿dónde está el chat? Y profesor, sobre el tema de, por interno habíamos coordinado si es que nos podría dar su número para cualquier tema de estar coordinado con usted o así. Ya, mi número es difícil que conteste personal. Sinceramente está saturado mi teléfono con tantas llamadas y encima se están tanta cosa. Al delegado. Solo sería un alumno el que va. El delegado. Pues. Sí. ¿Quién va a ser el delegado? ¿El que me escribió de antes? ¿Me dio la lista? Por el grupo habíamos coordinado. Yo me ofrecí de delegado. Ya, ¿quién es el? Porque aquí hay un estudiante que me dio la lista. No sé si él es el delegado. ¿Cuál es el delegado general? A ver, aquí lo tengo la lista. Antes. Espérense, hay que llamar lista. Si no, se cierra el Zoom. ¿Cómo es esto? A ver, voy a llamar sus apellidos, me dicen su apellido, ¿ya? Me dicen su apellido. Alejo, me dice. Yo voy a llamar de tres en tres. Alejo, Alguay y Carlos. Alejos. Alguay. Carlos. Castillo, Cusiquispe, Guillén. Cusiquispe. Castillo, Guillén, ¿están? ¿Me están en el chat? Avíseme, por favor. Castillo y Guillén, ¿me están, no? Faltaron. Ya. Luna, Oyola y Rojas. Rojas, presente. Luna, padre. Oyola. No está. Presente, profe. Oyola puso presente en el chat. Solís, Suárez, Toledo. Solís, presente, profesor. Suárez, presente. Toledo, presente, profesor. Solís. Presente, profesor, Solís.
Y Visa. Visa presente. Ya, listo. Entonces faltaron Castillo y Guillén. Ya, listo. Ahí está. Profesor. Ahí faltan varios. Y ahí, ¿qué pasa? Mira, mira lo que dice. Problemas. Se cayó el Zoom. Disculpe, creo que sí. Faltan bastantes alumnos de la lista. Se cayó el Zoom, ya hagamos una cosa más aquí. A ver, voy a hacer así. En realidad esto no he hecho física de ideas, he hecho la introducción al curso. Eso voy a corregir. Hoy qué día es, lunes, ¿no? Hasta las 22:10 está abierto esto. Preguntar. Ya, aparece acá la asistencia. Entrenle aquí en la asistencia y marquen, por favor. El Zoom está, se ha colgado, ¿no quieren? Profe, disculpe, pero hay algunos que todavía no nos han mandado la invitación al Classroom. No, los que están presentes. Por eso he tenido que entrar. Y es que yo tengo aquí una lista. Bueno. En el Zoom, esto es lo oficial. Hay un link en el chat de acá, del Meet. Al Classroom. Ahí lo vio también. Profe, creo que Lo que están diciendo, los que están presentes no han entrado al Classroom, ya. El Classroom es esto, pues. Entren aquí. Perdón. Esto es. Aquí está. También está en el chat. Y pueden digitar este código. O entren al chat. Ahí está, arriba, al principio de la clase. Ah, creo que los que han entrado último no lo tienen, ¿no? Ya. Esto se hace así, entonces volveré a enviar. Ahí está, para los que llegaron tarde, denle clic. Ya, listo, ¿lo tienen? A ver. Ya. Bueno, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Sí, profesor.
Solo profesor. Profesor, profesor. El número.